Hello guys, good evening. Nice to see all of you here. Welcome back. How are you guys? How is your evening going? ¿Cómo estamos, chicos? Chicos. Well, very well. Thank you, María Good evening, Merced. Liz. Good Good evening. evening too. Guys, it is so nice to see you. Guys, I just want to tell you something. But I think I'm gonna wait for the others to come back, okay? So guys, how was your day? How is the weather in your house? Is raining too? ¿Está lloviendo en su casa también, chicos? Yes. A lot? No, poco, como se dice, poco, A little bit. a little bit, a little bit. Very good. Yeah, I know, right? Yeah, you know, here is raining a lot, guys. So since now I want to tell you that here is raining a lot. Ahorita le estoy como agarré un programa para que se me entendiera porque está cayendo está cayendo de verdad súper fuerte la lluvia. Entonces pueden haber ratitos que se me desconecte o que tenga que apagar la cámara por la estabilidad, ¿ok? Pero la Okay. clase sigue, ¿ok? Entonces les quería decir para que ustedes no se me vayan a asustar que la nada, se quedó callada la misa o algo, sino que puede ser eso, ¿sí? Pero no les quería cancelar la clase, chicos, ¿ok? Okay, So, guys, Miss. the rest of you, please turn on your camera so we can start with the class, please. También les quería decir, chicos, ya recibí la mayoría de tareas, yo más tarde las empiezo a calificar, ¿sí? Oigan, y ahorita sí ya cierro, les paso a entregar tareas, ¿ok? So guys, welcome back. Right now we are on, well, it's our Tuesday basically. So we are going to have a very calm day. Today we're going to be learning a little bit about pronunciation and we're going to learn about the simple past statements with the regular verbs. Yesterday we learned about the regular ones, right? ¿Qué se recuerdan de lo que vimos ayer, chicos? Cuenten. Verbos regulares, verbos irregulares, la diferencia. Vimos también el uso del auxiliar para construir oraciones en pasado, lo que me gusta, lo que no me gusta. Very good. Correcto. Sí, chicos. Súper bien, María Mercedes. Gracias. Miren, chicos, sí, de hecho, como les enseñé ayer, el día de ayer vimos pues lo que serían los verbos en pasado, en simple past, right? And we learned a little bit, some things, not everything, but some things regarding the verbs. So today, we're going to have the regular ones, the ones that change totally. So that's what we are going to do. So, chicos, por favor, Noé, Damaris, Andrea, Saúl, Riquelme y Marlon, enciéndanme la cámara para que comencemos, ¿sí? Thank you. Chicos, hoy no hice presentación porque no les va a cargar, de hecho, la presentación. Entonces, les voy a compartir la plataforma, no sé si ya la pueden ver. Yes, perfect. Yes, yes, Okay, yes. guys, so today we're going to have, Yes. first of all, the pronunciation with simple past that ends with ED, okay? Les voy a poner primero el video, chicos. Espero que se lo logre compartir bien para que empecemos con esto, ¿sí? Y luego vamos a ir trabajando en base a lo que vayamos haciendo aquí. So, me dicen si escuchan, por favor. Hi everyone. In this class you'll learn ¿Me escuchan? Yes, miss. sound natural when pronouncing simple past verbs. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. In order to understand when we'll have a T, D, or it sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my
throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn. Watch, watch, turn. Watch, watch, turn. Watch, watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Land has D sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have voice sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called, clean, Close. Offered, Close. Damaged, Close. Loved, Close. Used, Close. Followed, enjoyed, Close. Amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website bokaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Bien, chicos. Este es un video explicativo. As you can see, we will pronounce they are explaining you how to pronounce things, right? ¿Le pusieron atención al video, chicos? Yeah? Okay, perfect. Ahora, chicos, vamos, les voy a dar una pequeña explicación de lo que es en sí el video. Si ven, tenemos tres pronunciaciones diferentes dentro de los verbos. Recordemos de que todos los verbos terminan con ed, right? So, okay, Andrea, it's fine. I'm going to check it later on, okay? So, guys, tenemos verbos que terminan y hacemos la pronunciación en t, en d y en id, okay? Una característica es que los verbos que terminan en, por ejemplo, IT como visit, se pronuncian con ID, que es la única que es diferente. Relacionado a T y a D, en realidad casi que suenan igual al momento de pronunciarlos. ¿Ok? Luego, dentro de eso, tenemos esa pequeña tablita, en la cual tenemos tres tipos de verbos. ¿Ok? Y tenemos lo que es un voice sound. Uses the vocal cords and they produce a vibration or human sounds on the throat. ¿Ok? Estas son palabras que tienen un sonido sordo y que nos ayudan a entender un poquito mejor el tema, ¿sí? Entonces, tenemos los famosos sonidos sordos dentro de esto. Estos, chicos, no son como que reglas gramaticales tal cual, sino que solamente es la memorización que les decía ayer, ¿sí? So, what are we going to do, guys? The first activity that we are going to do is that we are going to work using these verbs.
I'm going to send you right now to breakout rooms, like for 5 minutes, so you can practice with your classmates, ¿ok? Para que practiquen con sus compañeros. Quiero que practiquen con sus compañeros la pronunciación de los verbos y quiero que de estos verbos seleccionen al menos dos para que me hagan una oración con esos verbos, ¿sí? Dos oraciones. ¿Se entiende la actividad? Perfecto. No les voy a evaluar la actividad acá enfrente de todos. Voy a meterme a cada grupo y dentro de cada grupo lo voy a hacer, ¿ok? Para darles un poquito de atención más personalizada. So I'm going to give you like 5 minutes so you can do the activity. ¿Ya le tomaron captura de los verbos a esta parte de acá? Ya lo envié al grupo. Miss, ¿puede repetir cuáles son los verbos que se pronuncian con ed? Sí, todos los verbos que terminan en it, al momento de escribirlos, se van a pronunciar con ed, con id, sorry, in this case. Si, por ejemplo, es visit, termina con it. Entonces se pronuncia con id. Invited. ¿Ok? Ok, thank you. Welcome. Bien, chicos, ¿se entiende la actividad? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, chicos. Lo voy a mandar. Me voy uniendo, perdón, pero más o menos estoy agarrando lo que... Sí. Solo vamos a practicar los verbos. Quiero que entre ustedes lo repitan porque como le pusieron atención al video, ¿verdad? So, I know that you already know how to pronounce them, ¿ok? Me voy a estar metiendo con todo. No le puse atención porque me voy metiendo. Ok, ok. Por ahí te van a ayudar los demás. Sé que se van a ayudar, ¿ok? Entonces, se los voy a mandar a esos grupos ahorita para que trabajemos juntos y yo me voy a estar metiendo para ayudarles, ¿sí? So, just okay. Give me a second. Mande. ¿Qué me dijo teacher? ¿Quién le dijo teacher? Yo creo que María Mercedes estaba hablando así. Como ¿me que dijiste solo algo, habló? María Mercedes? ¿No? No hablé, estaba copiando. No. Ok, welcome. No. Les voy a pedir un favor, chicos, y este es un favor un poquito que me he dado cuenta. Los breakout rooms me sirven para que ustedes practiquen más y tengan más tiempo de dialogarlo entre ustedes y que tengan más espacio, porque si lo hago con los 35 alumnos, 40 alumnos que hay, o sea, es mentira, no tengo la atención personalizada dentro de eso, sí. Pero me está pasando de que hay personas que se conectan y solo me dejan la cámara ahí y no se meten a los breakout rooms, ¿ok? Entonces sí les voy a pedir de favor que me traten de echar la mano con eso, ¿sí? So, I'm going to create the groups right now. How many are we? I'm going to create like this. Solo, Glenda, seguís siendo diferente, ¿verdad? Yes. Okay, I'm going to change it from here, okay? To solo three. Move it on. Perfect. Okay, chicos, ahorita lo voy a mandar. Por favor, entren a las salas y yo me voy a meter a trabajar con ustedes, ¿sí? Get ready. I'm going to give you like 10 minutes. Hello, good evening. Bien, mis chiquillos. Aquí me metí con ustedes, ¿ok? Para saber si tienen preguntas con la actividad. Are we good? Van a practicar y me van a preparar las oraciones, ¿sí? Dime, Glenda. Es que me cuesta escuchar porque aquí está lloviendo. Vamos a repetir los verbos, lo van a practicar entre ustedes la pronunciación. Luego van a seleccionar dos verbos por persona y me van a hacer dos oraciones. Dos oraciones por cada persona. Sí. Okay. Y no se vayan a repetir los verbos entre ustedes, ¿ok? Okay. Perfecto. Los escriben y ténganlos listos porque como estamos practicando pronunciación, entonces me lo van a decir, ¿ok? Perfecto. Okay. Be right back with you guys. Yo voy a venir a verlos. Sigan trabajando. Sí, sí. Gracias. Se ve la imagen. Okay, chicos, ¿cómo van? ¿Se entiende la actividad? ¿Estamos trabajando todos? Entiendo, Miss, que vamos a repasar la pronunciación y después vamos a hacer una oración. Correcto. Okay. Dos oraciones por cabeza y el verbo no me lo pueden repetir.
digamos, si Magdalena agarra wanted y needed, los demás no pueden agarrar esos verbos, ¿ok? Me hacen los ejemplos y me los tienen ahí porque ustedes me los van a decir later on, ¿ok? Ok. Perfect. Okay. So get ready. Bueno. And choose a name for your team, ¿ok? Bueno, compañero, voy a elegir yo what y the wanted, needed. No, dos oraciones de todos esos verbos para que los hagamos. Okay. Así. Hello, guys. You understand the activity? Yeah? ¿Entiendes la actividad? Estamos discutiendo, Miss. Perfect. I want to hear you practicing, okay? The pronunciation. And also, guys, I forgot to tell you, but I already told the other groups. You cannot repeat the verbs. I mean, if Marlon says, I'm gonna get wanted and helped, let's say, los demás no pueden repetir esos verbos, ¿ok? Tengo que tener que usar diferentes verbos, ¿sí? And two examples for each person, dos por cada uno. Te voy a regresar, chicos, para monitorear los que trabajan. Miss, solo una pregunta. ¿Vamos a construir dos oraciones? Yes. Y después a repetir dos verbos por cada uno de nosotros. Tenés que hacer dos oraciones utilizando verbos de aquí. Okay? ¿Ok? Tenés que escoger dos verbos, una oración por verbo. Ok, guys, be right back. Ok, empiezan a practicar que los quiero escuchar. Ok, guys, how are you doing? You already repeat everything? Sorry, una consulta. En cuanto a los verbos, sería en la oración en pasado simple. Yes. Okay. Esos verbos siguen siendo regulares, entonces la pueden hacer. Okay. Pero tiene que ser oraciones positivas, ¿verdad, Miso? Whatever you want. It can be positive, affirmative or negative. It's fine. Okay, thank you. Okay, guys, do you have any question regarding the pronunciation of these verbs? ¿Sí me agarraron la pronunciación? ¿Sí? ¿Vieron el video? ¿Estuvieron aware? Sí. Okay. So, okay. Practiquen, chicos, porque la idea de eso es que ustedes están practicando entre ustedes, ¿sí? So, don't forget that. Be right back with you. Okay, thank you. Love, music, following, enjoying, M, no sé cómo se pronuncia la última. Chicos, ¿cómo vamos? You need some help with the pronunciation? I'm going to help you, okay? Le voy a compartir porque ya escuché cómo me los están diciendo. Sí. Open your microphones, guys, and repeat after me, please. Wanted. Wanted. Needed. Needed. Chicos, no solo quiero escuchar a uno, los quiero escuchar a todos. Oh. Thank you. Helped. Helped. Okay. Looked. 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 Washed. Washed. Watched. 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 Loved. Loved. Breathed. Breathed. Kissed. Kissed. Danced. Danced. Fixed. Fixed. Bien, chicos. Si ven donde termina la consonante, antes de agregar el ED, si termina con cualquiera de esas consonantes, ustedes al final lo van a pronunciar con con la T al final. ¿Qué sucede en el caso de la D? For example, repeat after me. Cold. Cold. Clean it. Clean it. Offered. Offered. Damaged. Damaged. Loved. Loved. Used. Used. Followed. Followed. Enjoyed. Enjoyed. Amazed.
Amazing. Very good. Entonces, si la vocal, si la consonante, chicos, última es L, N, R, G y todas esas, lo pronuncian al final con la D. ¿Ok? ¿Se entiende ahora un poquito mejor? Yes. Yes, perfect. Ok, no me van a decir como, traten de pronunciarlo así, ¿ok? Que es lo que estamos trabajando. Entonces, sigan trabajando, chicos, y ya regreso con ustedes, ¿sí? Ok. Perfect, thank you. Cleaned. Okay. Cleaned. Entonces, you cleaned my car the Sunday. Ajá. No sé si está, se entiende. Chicos, hello. I'm going to explain you about the pronunciation of the verbs, okay? Because I've been hearing some of you. Chicos, ustedes ven que del lado izquierdo tienen consonantes y luego del otro lado tienen el verbo en pasado. Entonces, si el verbo termina, la consonante antes de agregarle la ed, es T-O-D, ustedes pronuncian E-I-D, wanted. Repeat, guys, wanted. Wanted. Needed. Needed. ¿Qué sucede cuando termina en P, Q, K, S, H, S, H y así? Se termina con T. Helped. Repeat, helped. Helped. Como con T al final, ¿verdad? Helped. Looked. Correcto. Helped. Looked. 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 Loved. 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 Kissed. Kissed. Al final le hacemos el sonido de la T. Y si la consonante anterior de la ED es L, N, R, G, V, S, W, Y, Z, le pronuncian con D. Cold. Cold. Cleaned. 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 Offered. 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 Escuchen la pronunciación, chicos. Offered. 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 Damaged. Damaged. Loved. Love. Very good. Entonces, chicos, fíjense bien para hacer el sonido. ¿Por qué razón? Porque si ustedes me lo pronuncian mal, me van a pronunciar otro tiempo gramatical o no me van a decir el pasado. Y está mal. Ok, so make sure about that, ok? Y me preparan las oraciones. Pueden ser afirmativas o negativas, ok? Voy a dar 5 minutitos más. Yo voy a regresar con ustedes. Fit. Fit. Dent. Kissed. Use. Following. Use. Enjoyed. 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 Es que me guío por la E y la D. Ajá, solo que se escuche la D al final, creería yo que es cold. Cream. You got it, guys. Correcto. Bien, bien, bien. ¿Entendieron? ¿Te parece? Amazed, ¿cómo se pronuncia? Amazed. Enjoy. Sí. Enjoy. Enjoy. Follow. Es bien difícil cantar con los sonidos porque como cada quien tiene su propio tono de voz. Es que lo que entiendo es que todos los verbos que terminan en L, en N, en R, en G, en B, en S, W, Y y Z, la pronunciación va a ser con D al final. Correcto. Y todos los que terminen con P, con S, H, con K, C, H, sí. G, H, T, H, S, S, I, C y X, la pronunciación va a ser con T al final. Y todos los verbos que terminen con IT va a ser la pronunciación ID. Correcto. For example, guys. Wanted. It. Se pronuncia así. Need. Wanted. O sea, pues se pronuncia diferente. El verbo, si ven, antes de agregarle la ID termina en T. Entonces, por la regla gramatical de pronunciación, ustedes lo pronuncian como ID. Later. We have the T sound. Helped. Looked. So, al final es como una T que se le tiene que hacer bastante la fuerza, lo que está viendo Noé. Watched. Ok, se le hace sentir como la pronunciación fuerte, ¿verdad? Obligada. Eso es el chiste de este tema. Luego tenés los que terminan con L, N, R, G y todo eso. Cold.
cleaned, offered, damaged, loved. Loved. Es, no es tanta la diferencia al momento, pero sí hay una diferencia, ¿ok? Y en fix sería fixed. Es lo que estaban viendo en el video, chicos, de la famosa manzana de Adán. Nosotras porque no tenemos, pero en el caso de Noé que sí tiene, a los hombres se les escucha mejor. Que a nosotras se nos escucha muy forzado, al hombre se le escucha mejor que a nosotras. O sea, aprovechemos eso. Thank you, miss. Ok, keep working. Preparen los ejemplos, chicos, porque ya solo tienen 5 minutos, ¿sí? Bye. De los ejemplos solo dijo uno. Dos. ¿Cómo escogimos? Dos por persona. Sí, dos por persona. Ah, sí. Ah, serían entonces dos oraciones, pero con diferente. Okay. Ajá. Ok. Yo lo tengo listo. Yo también. Vaya. Bien, chicos, primero díganselos entre ustedes, vean que estén bien y ya regreso yo para revisarlo, ¿sí? Get ready. Aquí está, mire, aquí está. Si usted va a mencionar el cult, es D, seguro. Termina con L. Cult. Sí. Bien, chicos. El que termina con T, look. Sorry for interrupting, but I have to check the examples right now, okay? Entonces, ¿quién me va a empezar a decir sus ejemplos? Who's ready from you? Comienzo. Okay. I watch. Permítame. Es que usted me pone como así. Como... I watch. Mm-hmm. Every day watch my friend. Your cleans my car the Sunday. On Sunday. Oh. Okay, good, Herbert. Thank you. Marlon, ready? I danced in the club the weekend. I danced. ¿Hace la pronunciación? Danced. I danced. Very good. Final. I danced in the club the weekend. I used the machine yesterday. Okay, repeat after me. Used. Use. Que lleve la ed al final no significa que hagas ed, okay? Es lo que estamos use. Viendo aquí. Okay, si terminan con una onda, tenés que hacer lo que terminen así, entonarlo diferente. Por ejemplo, me dijiste used. Porque termina en ND, no significa que todos me vas a tirar love it, offer it, no. Sino que hace que terminen en esta letrita de aquí. Used. Y that's it. Very good. You got it. Perfect. Riquelme, ready? Sí. Let's go. I haven't followed anyone on Instagram. Mm-hmm. I enjoy yesterday class. Okay, very good. Thank you. María Mercedes. I look three movies yesterday. ¿Cuál es el verbo que utilizamos para mirar? Look. Si es el verbo de mirar, fue el otro que les comenté. Watched. Very good. The other one? I called my brother on Saturday. Very good. Thank you, guys. Perfect. Good job. I'm just going to go ahead and check. Please keep, sigan practicándome la pronunciación. Sí, solo voy a revisar a sus compañeros y los mando de regreso. Very good job. Okay. Okay. I think that you're ready with the examples, right? So I'm going to go ahead and start right now. Oscar, give me your examples, please. I needed to buy my laptop to my work. Okay, the other one? I called my aunt to invite her to my birthday. Very good, thank you. Jesse? You're welcome. I helped my father yesterday. I wanted to see you last week.
Good. Very good pronunciation. Very good. Damaris. Damaris, not here. I cleaned the windows in the house. I kissed my boyfriend in the cheek. Okay, recordate que es lo que yo le estaba explicando de la pronunciación, okay? Mira dónde termina. Me dijiste kissed. Y según la regla, ¿en qué termina? En de. Entonces, ¿cómo se pronunciaría? Kissed. No, I kissed. I kissed. Porque lleven la ed no significa que la tenés que decir. Es el sonido sordo que les estaba diciendo. Kissed. Ah, okay. I kissed. Y el otro verbo que me dijiste me dijiste, ¿cuál es el otro verbo? Cleaned. Ok, cleaned. ¿Cómo se pronuncia entonces? I cleaned. Cleaned. Clean. La ed no la pronuncias, ¿ok? Solo pronuncias la terminación. For example. I cleaned. I cleaned. I clean. Si tenés, por ejemplo, el verbo followed, no es followed, es followed. ¿Ok? Follow. Okay. Thank you. Glenda, are you there? Yes, ma'am. I watched four movies in the afternoon. I danced at night on Sunday. Very good, guys. Very good job. Good job, okay? Sigan practicándome la porfa y ahorita los reviso, ¿sí? Yo ahorita vengo, mejor dicho, solo revisar la última clip. Okay, guys, I'm going to check the examples right now, okay? Magdalena, let's go with you. Okay, miss. I didn't like wash the dishes. I like listen to music. Good, thank you, Noé. Ezequiel, sorry, you told me Ezequiel yesterday. Sí, es que Noé casi no me gusta mucho. Ezequiel, yeah, sorry, let's go. Bueno, he puesto una que dice, I called your friend yesterday, no sé si estará bien esa. ¿Cómo se pronuncia eso? Called, called. Very good. Oh, got it. ¿Cómo? Yeah. Cold. Es que la La siguiente sería I used my car for work. Very good. Yeah. Tú automáticamente te corregiste. Por eso son estos grupos, porque tú solito te agarraste la idea. Very good job. Proud of you. Okay. Margarita, let's go. I clean up my kitchen. Mm-hmm. I enjoy my dinner. Very good. Thank you. Catherine, can you speak? Okay. Ahorita es que estaba batallando para cargar mi teléfono. Okay. My sister fixed the watching TV. My friend offered to help with my homework. Very good, guys. Good pronunciation and good job, all of you, okay? Now we are going to go back to the main room, okay? See you there. Thank you. Okay, guys, perfect. I'm back here. So we're just going to wait the rest for it come in again, okay? Bien, chicos. Solo vamos a esperar a que regresen. No sé por qué no la aceptan estos niños. Porque no están aceptando. Bien, chicos. Volvamos a encender las camaritas, porfi. Ese fue un tema que es relativamente fácil. Y todo, y creo que ya con los background rooms, chicos, les sirven porque entre ustedes mismos se corrigen y se explican. Y entre ustedes sienten un poquito más de confianza. Por ahí me dijeron en un grupo que yo les produzco miedo. Entonces, también los background rooms son como para eso. Para que ustedes se sientan como más en confianza, si es que me tienen miedito, ¿ok? Es que, Miss, yo estaba mencionándolo bien con ellos y solo entró usted y...
You don't have to be afraid, guys. Me tienen miedo. De verdad, me tienen miedo. No, Magdalena dice que no me tienen miedo. No, es nervio. Don't worry, guys. Yo de verdad, o sea, estoy para ayudarlos. O sea, me extraña. Conmigo no sientan pena, ya les dije. Okay, guys, perfect. So, that was the topic regarding the pronunciation. Yo les recomiendo que sigan practicando. O sea, apréndanse la reglita y con la regla lo van a hacer. Me pasó, chicos, en un grupo que uno de sus compañeros me pronunció mal al principio y él solito se lo corrigió. No que fue como, no es así, es así. Entonces, eso me gusta porque ustedes mismos están aprendiendo las cosas y ustedes mismos están acordando de las cosas. Okay, so that is very good of you and I'm so proud all of you did a good job. Creo que todos al final me lo pronunciaron como debería de ser y me agarraron la idea. ¿Tenemos preguntas con esa pronunciación, chicos? Any question? No? Clear? No. Okay, I'm going to take that as a yes. Yes. Perfect. Bien, chicos, ahora tenemos el siguiente tema que son simple past statements with irregular verbs. ¿Cuáles son los verbos irregulares según lo que les conté ayer? ¿Qué les expliqué ayer de los verbos irregulares? Que cambia completamente el verbo. Exactly. That is the point. The regular verbs, as their name, change totally. Totally change. Nothing is the same, okay? So, I'm going to ask some of you to read here the examples, okay? The examples that are here. I'm just going to... Solo se lo voy a poner así. Esos son los ejemplos. ¿Sí? Entonces, ahorita quiero que, por favor, Margarita, me lea el primer ejemplo. Este primer ejemplo. I did my homework. I didn't do laundry. Very good. Thank you. Marlon, number two. This one. You get up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. Very good. Thank you. Herbert, number three. This one. He went to the museum. 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 Very good. He didn't go to the library. 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 Very good. Thank you. Ezequiel, number four. This one. Dice, we meet our classmates. We didn't meet our teacher. Repeat, met, and la primera es met, okay? And the second one is meet. Good, thank you. Primera, okay. Es met, porque es el pasado. Es meet, met, met. Yeah. Good. Riquelme, number five. You came home late. You didn't came home early. Very good. Oscar, number six. They had a picnic. They didn't have a party. Very good, guys. Thank you so much. Viendo los ejemplos, chicos, ¿qué es lo que ven de diferente entre un verbo y otro? Cambia. ¿Por qué creen que cambie? Porque son irregulares. Very good. Les voy a explicar, chicos. Los verbos irregulares, como les dije, cambian totalmente. ¿Se acuerdan que ayer nosotros veíamos que el verbo regular solo le agregábamos la ed? ¿Y se acuerdan que yo les expliqué que cuando usábamos didn't, el verbo en qué tiempo se quedaba? Presente. En presente. Entonces, acá, por ejemplo, este es el del museum. ¿Go qué significa, chicos? Ir. Very good. Entonces, didn't go significa de que go, ¿cuál es? ¿El pasado o el presente? Existe en presente, pero el auxiliar está en pasado, el exacto. Negativo pasado. Very good. Entonces, when, ¿qué sería, chicos, en este caso? Pasado. Presente. When? Pasado. Correcto. Esos son los famosos verbos irregulares. La lista que les dije, esa es la famosa lista que vamos a hacer el día de hoy. Esto lo vamos a trabajar hoy y mañana porque ese es un tema un poquito extenso que quiero que manejen. Entonces, ¿cómo formamos estos verbos, estas oraciones? Igual que las de ayer. Se usa el sujeto
plus the verb in past tense y el complemento. Ya, no les va a cambiar nada. El sujeto, verb in past tense, and complement. For example, do, the past is did. Get up, got up. Go, went. Meet, met. Come, came. Have, had. ¿Alguno de estos es igual o solo se le agrega ed? No, cambian totalmente, es otra palabra diferente. So that is the meaning of the verb here, okay? So chicos, ¿qué sucede aquí? Quiero ver si aquí les da ejemplos. No les da ejemplos, creo yo, la plataforma. Okay chicos, aquí hay un ejemplo. I es el pasado, bueno, aquí son las negativas, ¿verdad? También las negativas, lo que vimos ayer de que, por ejemplo, si empezaba con un, si tenía el didn't, ¿qué fue lo que les conté del didn't? ¿Cómo se trabaja con el didn't? Negación. Uh-huh. ¿Qué más? En pasado. Good. ¿Qué más? El verbo es en presente. Correcto. Entonces acá vamos a respetar la misma regla sin importar que sean irregulares, ¿ok? I didn't do the laundry. I didn't do laundry. No hice lavandería. ¿Ok? Mm-hmm. Very good. So, eso, chicos, en realidad es el tema. En sí no tiene mucha complicación. Es lo mismo. El día de mañana vamos a hacer oraciones y vamos a hacer ejemplos de eso. Ahorita lo que voy a hacer es que les voy a compartir la pantalla otra vez. Y bueno, primero quiero saber si tienen dudas antes de compartirles la pantalla. No los puedo ver, chicos, así que díganme. No pues, se ve la pantalla. Por el momento creo que no. No. Very good. Les voy a compartir la pantalla y les voy a enseñar la lista de verbos. Ready? No se me vayan a asustar. Tranquilos, no se me vayan a asustar. Well, there are some links that might help you, but these are some verbs. For example, these are the list of the most common verbs that are regular. ¿Esto por qué son regulares, chicos? Son lo que ya vimos. Que no cambian. Exacto. Así lo identificamos. Bien, ya lo aprendimos a identificar. Very good. Y estos son aproximadamente, yo le calculo unos 30 verbos. Son los más usados. Y luego tenemos the common irregular verbs, que son los que cambian totalmente. ¿Se acuerdan de ayer que yo les dije que estaba presente, pasado y participio? Que creo que fue Ezequiel el que me estuvo preguntando de participio, si no me equivoco. Creo que él fue. ¿Se acuerdan de eso? En esta lista no les voy a meter participios porque se me van a confundir. Entonces solamente vamos a aprender presente y pasado. ¿Ok? Vamos a empezar con eso. Acá tenemos una lista de muchos, muchos verbos. Miren, esta es la lista que ustedes se van a aprender para la clase. ¿Ok? Para el examen que les dije, ¿se acuerdan de ese examencito? Chicos, perdón, les voy a pedir permiso para quitarme esto porque está haciendo un calor, ¿ok? Permiso, disculpen, chicos, se va a ver informal, pero... Literally, I'm dying, guys. Del calor, ya se fue la lluvia, entonces ya está haciendo calor. Ok, wait a second. Ah, oh my gosh. Ok, perfect, sorry. So, chicos, esta es la lista que se van a aprender, ¿sí? Entonces, vamos a practicar un par de verbos que yo quiero saber cómo andamos con el conocimiento, ¿sí? I'm going to ask, we're going to do like a game, ¿ok? Voy a preguntarle los verbos y el que se los pueda la traducción en español me levanta la manita y así vamos a ir, ¿ok? Good? Perfect. Let's go. I'm going to ask you in present, ¿ok? What is the meaning of help? Ayuda. Ayuda, good. Dance. Bailar. Bailar. Live. Vivir. Love. Amar. Offer. Amar o querer sería. Both, good. Offer. Wow. Ofertar. Ofertar o ofrecer. Good. Book. Libro. No. Libro. El verbo book. Librería. Libros. Oh.
No. Book. No. Book es libro. ¿Y cuando funciona como verbo, chicos? Reservar. Podría ser reservar o agendar. Por ejemplo, han visto que en la página dice book your flight and bla, 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 bla. ¿Ya los han visto en inglés? Eso significa como agendar tu vuelo, reservar tu vuelo. Answer. Responder. Responder. Open. Abrir. Abrir. Want. Querer. Querer. Very good. Porque escucho las mismas voces. Porque escucho las mismas voces. No escucho otras voces también, pues. Decide. Decidir. Diseño, diseñador. No, decide. Decidir. Decidir. Very good. Work. Trabajar. Trabajo. Trabajar. Trabajar. No me digan el sustantivo. Aquí work es un verbo, ¿ok? Talk. Trabajar. Hablar. Hablar. Good. Now let's go with the regular ones. Sell. Vender. Vender. Get. Tener. Cut. Cortar. Buy. Comprar. Vender. Comprar. Comprar. Vender. Buy. Comprar. Buy es comprar. Sell es vender. Cuando, es un tip. Cuando digan buy, háganle así. Y se van a acordar de que es de comprar. Y sell le hacen así, shushu, vender. Es un tip. Begin. Iniciar. Iniciar. Put. Comida. Poner. Cocinar. Poner o colocar. Fly. Volar. Speak. Viajar. Hablar. Fly es volar, chicos, volar. Pero en el, un animal que vuela. Si es mosca, de viajar, como la mosca. Sería travel. Ajá, cabal. Okay. Si volar. Es de viajar nosotros, sería travel. Okay? Travel. Travel. Run. Correr. 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 Tell. Decir. 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 Speak. Hablar. 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 Good. Swim. Nada. Hablar. Nadar. Be. Vivir. No, be. Live. Grande. Ser. Hacer. Ser. Grande. Ser, estar o. Ser. Ser, estar o cuál es el otro. Sentir. No, primer tema, chicos. Primer tema de todo el módulo. Primer tema de básico. Estar. Ser, estar o. Ir. No, chicos, aquí me voy a estar hasta que me digan. Es el primer tema. That is the first topic, ok. No, bien, ser o estar. Vi qué significa estar. En español. Ser, estar o qué, chicos, le falta uno. No, me, no, tener. Termino la clase. No. Ser, estar. Ay, no. Conchados. Estar. No lo buscan en internet, ya vi la cara de Ezequiel que lo está buscando en internet, ya lo vi. ¿Cómo dice ser? ¿Pero estar? No. Es el primer tema que les tienen que dar en básico, chicos. Saben, yo a mis alumnos de básico, les voy a contar, cuando di básico, yo todos los días les preguntaba el inventado verb to be, porque no se acordaban. ¿Cuál me dijiste, Ezequiel? Son ellos, o ser o estar o son. No. 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 ¿No, chicos? ¿En blanco todos? Tener. No, no es tener. Ser, estar. ¿No? ¿Qué memoria? Parece. Vaya, para mañana, 50 veces. No. Ser, estar o parecer, chicos. Ser, estar o parecer. No, pero es primera vez que escucho eso. Sí. También es primera vez. Somos 15 que sostenemos que no lo habíamos escuchado. Sí. No, yo pero no. Porque todos lo conocíamos como ser o estar. Ser o estar. No, guys. Parecer. Okay. Ni en primaria. No, chicos. Pues, vaya, le voy a explicar el por qué. Parecer. Ser, ustedes ya saben. I am, you are, right? I am a teacher, you are a student. Clear. Estar, I am in this place. I am in the kitchen. I am working.
estoy haciendo algo, ¿verdad? Estar. Parecer. I am tall, I am short, I am beautiful, I'm pretty. Cuando ustedes están describiendo a alguien y dicen que se parece a algo, o es como alguna manera, ¿ustedes no utilizan otro verbo? ¿Cuál es el verbo que usan para describir a alguien? She's pretty. ¿Qué verbo estoy utilizando? Ella es bonita. Verb to be. Right? Entonces, verb to be means ser, estar o parecer. ¿Ok? Ya lo noté, es mi primera vez. ¿Por qué no nos comparte todos estos verbos? Te lo voy a pasar más tarde, porque esta es la lista que se tienen que memorizar. Bien, chicos, para mañana 50 veces. La podemos capturar por parte. Of course, you can. Yo se la voy a mandar el link. Sí, sí, capturas, saliera muchas capturas. Sí, le voy a mandar el link y que cada quien se meta. Oigan. Pero ¿por qué bien lo va a enviar? Porque, por ejemplo, yo la tarea la envío y no me aparece ahí en el chat, entonces yo me metí. Se la voy a mandar al grupo y métanse en el link, porque no sé si se borran los mensajes en el grupo, no sé cómo está configurado. Si no, escribime a María Mercedes y yo te lo mando a ti en privado también, ¿ok? Ok. No se borran los mensajes. Sí, no sé, puede ser que ella tenga configurado así su teléfono. So, I don't know. Ah, probable. Might be, yeah. Hay una gente que tiene las 24 horas. Ya no, yo guardo todo porque todo sirve a futuro. Guys, what is the meaning of the verb to be? Verb be, what is the meaning? El significado del verb to be, chicos. Ser, estar o parecer. Ser, estar o parecer. Ser, estar o parecer. ¿Se les va a olvidar? No, ya no. Pero que no. Que no. Okay. Parece perfect. Que no. Si igual se los que... pregunto después y me vuelven a decir que no se acuerdan de parecer 50 veces por cabeza. Ahí. Ser, estar o parecer. Pero hoy sí, pero parecer. La primera vez era... Bueno, cuando lo preguntó la primera vez, para todos era la primera vez, creo que. Yo pensé que todo el mundo se lo había enseñado así, ¿verdad? Right? Yeah. No. Pero por eso se lo dije con ejemplo, porque vaya, así se acuerdan más fácil, porque cuando están describiendo a alguien, ustedes usan el verb to be, o sea, no lo describen con otro verbo, no hay manera de decirle, ella es esto, ella es aquello, pero es el verb to be, right? So, guys, this is the list of the verbs. There are a lot of verbs, right? So, I'm going to ask you a couple verbs in Spanish now. And you're going to tell me in English how you say them, okay? Okay. Ready? Yeah? Ready. Perfect. Comer. Eat. 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 Hablé. Speak. Speak. Talk. Talk or speak. Speak. Very good. Speak is speak. Hablar. Spoken. Hablar. Pero te dije hablé. Entonces, en speak, spoke. Very good. Spoke. Manejar. Cry. Llorar. Cry. Pesar. Cry. Kiss. Enseñar. Learn. Teach. Good. Teach. Yes. Aprender. Oh, una. Aprender es learn. Aprender es learn. Very good. Okay. Good job, Herbert. You see? Ya ves que sí puedes. Ya ves que sí puedes. Ya ves, ¿verdad? Okay. El Duolingo. Responder. Answer. Very good. Comí. Eight. Tenía. Tenía o tuve. Tener. Have. Very good. Con D. Had. Good. No sé qué hice. Venir. ¿Cuál? Venir. Come. Good. Come. Pararse.
Stand. Stand. Stand qué? Stand up. Stand up. Stand up. Very good. Stand up. Obtener algo. Mm. Not get. Have. Get. Good. Very good. Colocar. Put. Touch. Colocar. Touch. No, eso es tocar. Colocar. Put. 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 Very good. Put. Cantar. Think. Think. Llamar. Call. 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 Very good, guys. Sí, andamos bien en verbos, andamos bastante bien en verbos. No le va a costar entonces. Una consulta que me dijeron hoy, mis. No me recuerdo. Cuando usted me dice, I understand, que si le entiendo, va. Pero cuando lo hacen como algo sentimental o algo así, amigo, I feel me. ¿Es cierto o me agarraron del pelo? No, si te agarraron del pelo, porque es otra cosa. Porque me dice, me entiende, algo así, pero dice que entre amigos se dice eso. Sí, es informal. Acuérdense que yo no se los enseño de manera informal, yo les enseño el técnico. El técnico. Ah, o sea que es otra cosa. Yeah. Oh. That is when you have a lot of confidence with another people, okay? Pero tenés súper confianza. Yeah, don't use it. Don't use it. Son malos. Very good. Bien, chicos. Andamos bastante bien en verbos, de hecho. Andan bien. No andan mal. Andan bastante bien, ¿ok? Los más comunes. Bien. What is the meaning of ser, estar o parecer? To be. To be. To be. To be. To be. Ya no se le va a olvidar. Jugar. Play. Play. Mirar. Look. Mirar televisión. Watch. Cocinar. Cook. Cooking. Cook. Very good. Cook. Bien, chicos. Estamos súper bien con los verbos. De hecho, no estamos mal, así que eso me alegra bastante. Entonces, este es el tema literalmente, chicos. Nada le va a cambiar. Mañana vamos a hacer una actividad juntos de unas cards que les va a ayudar a memorizarse los verbos. Y vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí? Porque tenemos bastante tiempo. I want to know if you have any question regarding the topic. ¿Preguntas del tema? Yo una propuesta tengo, Miss. Dime. Algunos tips para la pronunciación. Por ejemplo, de acuerdo a cómo están escritas las palabras, así si terminan en air, ear. Algunos tips para mejorar nuestra pronunciación. Bueno, yo para agarrarla. Pero muchos chicos la tienen, pero serviría. Okay. No sé. It's fine. Yeah, it's fine. Voy a buscar un video y unos tips, como un video que les diga 10 tips y los voy a mandar, ¿ok? Perfect. Thank you. Good. Buena propuesta. Buena propuesta, la verdad. Sí me gusta, ya ven, no me tengan miedo. Very good, guys. Cante la canción del Cipitillo, quiero ser tu amigo. No, porque no es barregona ya. No, estoy delgada ya. Good, guys. Okay, so. Here we are going to have this little knowledge check. If you can do it, it's going to be good for me. Si lo pueden avanzar ustedes, háganlo. Si no tienen preguntas, este fue el tema de hoy. Mañana vamos a ver el simple path with yes, no questions. Vamos a aprender las preguntas mañana. Otro knowledge check. Y el día viernes vamos a aprender las summer activities. ¿El viernes tienen clases, chicos, o tienen vacaciones? Clases. Good, espero verlos a todos aquí. Igual el otro viernes también, según me cayó un preparatorio. Y el otro viernes. Yes, les voy a mandar la lista de verbos, chicos, y se los aprendan porque yo el otro viernes les hago examen de eso, ¿ok? Porque es el último día de las clases. Solo ese va a ser el examen. El mío va a ser ese y un par de cositas, pero esas cositas vamos la otra semana, ¿ok? El examen, ustedes ya saben que lo tienen que hacer en la plataforma, pero yo siempre les hago un examen a mis alumnos para ver cómo salieron. Y les sirve de review antes de hacer el examen. Okay. Perfect. Okay. Any questions, guys, for something that you need? Ya are estamos en la tercera semana, estamos ya. Sí, la otra semana terminan ya conmigo. Se libran de mí. Qué rápido. Sí, no. Se libran de mí, chicos. Ya no van a tener a la que los tiene así pushing. No, Miss, está bien. Esa presión no va a hacer falta si usted nos deja.
Está bien. A ver si me van a dejar con ustedes, chicos. Ya vamos a ver. Tal vez sí, tal vez no. Depende. Ahí pídanle a mi jefe que me deje con ustedes. Okay. Good, guys. Bien, lo vamos a pedir. Sí. Okay, guys, good. So it has been all today. You don't have homework because I have to check all your homeworks. Gracias por haberme las mandado a tiempo. Le voy a mandar la lista de verbos. Acuérdenme los que quieren que se las manden privado para que se las mande, ¿sí? Y ha sido un gusto, chicos. I'm going to see you tomorrow. Have a nice evening and take care. Y cuídense con el clima. Tengan cuidado si van a salir, porfa, que no le vaya a pasar nada. Cuídense, chicos. Bye-bye. See you. Thank you.